Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, amigos. Les damos la bienvenida a este es su programa, Consultorio Fiscal Radio. Eh, pues ya te pasó el tiempo de las elecciones, no obstante, quisiera hacerles una, una advertencia respecto a este programa. Este programa lo estamos haciendo el 29 de mayo, precisamente en el cierre de campañas. Pero eh, ustedes lo están viendo ya una vez que pasaron las elecciones. Y pues bueno, la idea de este programa es analizar... ¿Cuál ha sido la, la labor y, la, y el, los resultados de las autoridades fiscales en materia de recaudación? Pues en este sexenio que termina, porque finalmente, pues hay que hacer un alto en el camino y analizar lo que hemos vivido en este último sexenio. Y pues bueno, eh, tendremos un siguiente programa de esta serie, pues donde vamos a hablar precisamente de las posibilidades de reformas fiscales para el sexenio que inicia y en general las tendencias que tenemos en este sentido en materia Internacional, hay muchas ideas eh, de nuevos impuestos a nivel internacional y bueno, platicaremos qué tanto de esto es viable para eh, de, eh, que se aplique en nuestro país. Y pues bueno, le agradecemos antes que nada a nuestro invitado el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Él es el doctor César Armando Salazar López, bienvenido a esta su casa. Doctor. Muchas, muchas gracias por la invitación. Él es licenciado, maestro y doctor en economía por la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Y es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Pues nuevamente bienvenido. Muchas gracias, esto, esto lo, lo voy a decir porque si no luego Por me supuesto. regañan en Acatlán <laughs> Ay, yo, so, yo soy egresado de Acatlán Ajá, y pero... del, del programa de posgrado en economía que se consolida, pero soy de Acatlán. Ah, de Acatlán, ¿no? sí, 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 pues qué sí. bueno siempre las FES este, como que las tenemos un poquito fuera de, de la vista y la verdad es que hacen una labor enorme sí, y, sí, y, muy valiosa, y muy valiosa hay varias FES que son este pues son muy buenas, o sea, tienen, tienen muy, muy, una fama bien ganada porque tienen un buen muy buen nivel Académico. Sí, son opciones muy interesantes para los que no estamos tan cerca o no estábamos tan cerca de CEU. Y, y bueno, lo, lo digo porque si no me dicen, no, cómo que eres de allá. Tú y no eres necesariamente tiene, tienen el mismo plan de estudios que aquí, que en no, el no, verdad. No, no, son, son in, en licenciatura sí cada uno tiene su, su plan de estudios, pero en posgrado sí es un posgrado único. Solida. Entonces es la misma en la Facultad de Economía en Acatlán en Aragón. Ya. Y en el instituto que también participa, en el instituto Ah, de pues que, bueno, económicas. bienvenida la aclaración, la verdad es que sí, es un gusto. Este, además gracias. que lo diga con mucho orgullo. Sí, no, por gusto. supuesto. Pues bueno, entonces, este, pues doctor, eh, digo, la verdad es que yo he visto algunas de sus intervenciones en otros programas, particularmente en el de la doctora Irma Manrique, con Momento Económico, donde pues son temas recurrentes, ¿no? Eh, los temas económicos, pero particularmente el tema fiscal, pues es un tema también recurrente. Y pues bueno, quisiera que me diera sus impresiones sobre lo que hemos vivido en materia fiscal en este en este sexenio que está terminando. ¿No? Se habla mucho del incremento de la recaudación, si eso es real, si no es real. Eh, en fin, eh, ¿cómo cuál es su, su su opinión respecto a este tema? Bueno, yo creo que es eh, un tema muy importante, porque justo el espacio fiscal, el Estado, su gasto, es muy relevante para la actividad económica uh -huh. en el país. ¿no? Y nosotros tenemos un pequeño problema que, que es, y lo, lo hemos dicho reiteradamente porque es algo que siempre hay que enfatizar, México tiene una recaudación tributaria que no es acorde a su tamaño, al tamaño de la economía mexicana y al nivel de desarrollo relativo que tenemos. ¿no? Nosotros somos la segunda economía más importante de América Latina, después de Brasil, por supuesto. Pero tenemos una recaudación que está por debajo del promedio de América Latina y que está apenas por encima de, de países pequeños de Centroamérica. Entonces, hablar de, de, de tributación, de recaudación, pues es un tema que a mí siempre me ha, me, me ha llamado mucho la atención, me, me, me apasiona. Y hay, el, el otro lado de la moneda es que somos y, y porque podrán, se podrá pensar, bueno, ¿y por qué? porque sobrevivimos. ¿no? Uh -huh. Y el otro lado de la moneda es justamente el que somos un país petrolero. Uh -huh. Entonces, durante mucho tiempo, el petróleo nos, do, nos dio aquellos ingresos fiscales que no podíamos recaudar por el sistema tributario que tenemos, por la organización de nuestro mercado laboral, que yo creo que eso es algo importante. Y entonces el, el petróleo llegó a darnos hasta el 40% de nuestro presupuesto en algunos años. ¿no? ¿Qué tanto subsidió el petróleo a los no pagadores de impuestos? Exacto. ¿no? Ajá, ajá, o sea, la riqueza en, de petrolera se ha usado mucho sentido para eso, ¿no? Eh, sí, sí, porque al final de cuentas, si tú tienes un sistema que es progresivo, uh -huh. en ese sistema progresivo, pues los que más deberían pagar son los más ricos. Uh -huh. Pero si tú tienes una fuente de ingresos que te permite posponer esa reforma fiscal como lo ha hecho hasta ahora pues lo que has lo que has puesto es justo has hecho que algunos no paguen pues que yo creo que es un poco global o sea los sí, ricos sí, sí, no es, no es, no no es, es dirigido eh, a un grupo de ricos por ejemplo no no es, es en general en el país general, pero ahí hay un, un grupo enorme de personas eh, de, de todos los tamaños que pues no han pagado a lo mejor lo que tendrían que haber pagado en otra economía no eh, del mismo tamaño ¿no? en otra organización económica uh -huh. también también es un punto eh, a destacar no nosotros tenemos un sistema fiscal eh, bueno una, una, un tipo de organización económica específica de un país en desarrollo tenemos un sistema fiscal que más bien está pensado desde la perspectiva de países desarrollados entonces yo creo que también ahí terminan por no empatar las, las las agendas y por eso queda mucho en términos de cómo se debería recaudar. Pues pasa, digo, somos país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Y siempre hemos sido el, el, el chiquito de ese grupo, ¿no? O sea, el, somos los... el que peor recauda, Ajá. el que menos recauda. Bueno, siempre nos va muy mal en las métricas. Incluso eh, eh, Colombia, Costa Rica, que también pertenecen, son este, son, son, son países que recaudan más, ¿no? Ajá. Entonces Sí, sí hay, sí hay que, que tomar todo esto en cuenta, pero sobre todo este último punto. O sea, fuimos un país petrolero, bueno, so, seguimos siendo, pero ya no tiene esta relevancia uh -huh. eh, eh, que, que tenía hace unos años. De hecho, ya ahora mismo incluso tenemos una eh, cuenta eh, con exterior de comercio exterior eh, deficitaria en algunos puntos. Importamos ya muchísima gasolina. Entonces, bueno, eso, eso también, eh, pues, digamos... impacta sobre cómo debemos analizar el tema. ¿no? Pero, pero entonces digamos, partiendo de esta de este esquema, yo creo que sí, uno uno de los grandes éxitos de este gobierno fue mantener la recaudación, incluso con una caída del producto de más de 8% en el 20, en el año 20, en el año pandémico. ¿no? Sí, que eso es lo que no podemos perder dejar de fuera, ¿no? O sea, en, en el contexto global, que fue un contexto de, de pérdida, de crecimiento, de unas caídas enormes a nivel mundial inflacionario a nivel mundial, También. porque la inflación fue a nivel mundial, no, no no nada más aquí en nuestro país, que es lo que la gente luego no entiende, fue una cuestión inflacionaria a nivel mundial y, y, y no podemos sustraernos ya de esos eh, efectos económicos, por ejemplo, de, de sucesos como la pandemia, pues porque a final de cuentas importamos muchísimo de lo que consumimos, ¿no? Entonces, sí. si los bienes se escasean, si suben los precios a nivel internacional, pues, aunque no queramos, nos va a pegar, o sea, porque mucho se, 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 se trae del extranjero, ¿no? Sí, la caída, o sea, aunque México sí tuvo una caída por encima de, de lo que se dio en otras uh -huh. economías, incluso de mismo desarrollo relativo, Brasil cayó mucho menos, ¿no? uh -huh. México sí tuvo una caída muy importante de, uh -huh. del producto. Creo que también, mucho en función de que no se, no, dado nuestro espacio fiscal, nuestra, nuestra, nuestra esta tendencia que tenemos a no crecer en deuda, ¿No? Uh -huh. Creo que sí condicionó mucho el tener políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Uh -huh. Entonces la caída fue muy importante, pero no obstante esa caída, la recaudación se mantuvo. ¿Usted, perdón, ¿usted hubiera sido de la idea que hubiera sido mejor endeudarse más? Yo creo que existen mecanismos, uh -huh. además del endeudamiento, que hubieran permitido... Eh, poder financiar actividades productivas o actividades en específico que el Estado mexicano hubiera deseado, ¿no? Hay, uh -huh. eh, este. En la forma en la que se financió México durante el desarrollo estabilizador fue mediante política financiera de encaje legal, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que hubiéramos tenido que transitar hacia estos esquemas. Por supuesto, el, ya no es la misma economía de los 60 uh -huh. Ahora mismo tenemos un Banco Central Autónomo. Que, que incluso ya no da crédito, sino más bien recibe el dinero del, del, del Estado. Hay un, hay un contexto institucional muy distinto, pero incluso algunas en el contexto actual, algunos economistas muy reconocidos dijeron, o sea, los, las economías no se tienen que endeudar, podrían utilizar su soberanía monetaria con el propósito de poder financiar proyectos productivos. ¿no? México no, no, no hizo ni una cosa ni la otra, uh -huh, uh -huh. una caída tremenda del producto, pero la recaudación se mantuvo. Y hicieron, sacaron de donde pudieron recursos para al menos mantener el nivel, el, el, el de, nivel, el nivel de gasto público. Uh -huh. y, y de consumo, ¿no? El, bueno, la uh -huh. verdad es que el, sí, en, en el 20 se contrajo muchísimo sí, sí, sí. el consumo privado, uh -huh. la inversión, ¿no? eh, eh, se mantuvo en cierto sentido el gasto pero digamos una métrica importante que es la de el, el déficit primario uh -huh. que es eh, si la suma exacta entre ingres, bueno más bien sí entre ingresos y gastos con signo negativo uh -huh. por supuesto porque este usted me va a, me puede regañar <laughs> de no usar el signo correcto ¿no? pero en, en términos de, de, de la balanza uh -huh. que es ingresos gastos en el 20 México incluso tuvo un superávit primario de punto uno, no uh -huh. es, y eso llama Muchísimo la Eso atención. Es, Eso habla de, lo, de cómo recaudó. De, de, de cómo recaudó y de cómo, de cómo no contuvo el gasto, ajá. No, no lo exacerbó, porque muchos países, bueno, usted recordará, Estados Unidos con déficits impresionantes, los países europeos, incluso los países, algunos países latinoamericanos con grandes déficits fiscales, porque justo si la actividad económica se contrae, la recaudación se contrae. En teoría. En teoría. Pero en, en México no, y, y fue mucho, creo, gracias a la fiscalización que se tenía sobre ciertos grupos, en especial, que había comenzado en el 19. Uh -huh. En el 19 no nos ha ido muy bien, ¿no? México incluso comienza su recesión desde el 19. Pero sí mantuvo como esta mayor presión para poder fiscalizar de mejor forma, ¿no? No, no, no encuentro nuevos impuestos, o sea, es, es la misma base que se tenía, a lo mejor procesos. El, yo creo que en mucho tuvo que ver, y es, es un proceso que también ya viene de antes del 19, el tema, a lo mejor, del comprobante fiscal digital a través de Internet. No tanto porque, digo, a final de cuentas siempre habrá quien no facture todo, que no declaren todo, seguimos con el problema de las, que no me gusta el término, pero bueno, toda la gente lo identifica como tal de las factureras, uh -huh. eh, que creció mucho en los últimos años, ¿no? O sea, antes de, este sexenio era una locura, venía eh, de manera creciendo de manera exponencial, era casi como la plática común, normal, digo, era absurdo, pero sí, sí era, estaba muy extendido, ¿no? Eh, y entonces yo creo que el, el, como el, el comprobante fiscal digital, como herramienta de fiscalización, les ha dado unos resultados, pero buenos, ¿no? O sea, porque realmente, simplemente el establecer todos los datos que necesitan y los están. Eh, y están fiscalizando con base en esos datos, de los cuales todavía me parece que les falta. Mucho por explotar, eh, simplemente comparando todo eso con las declaraciones, bueno, a nosotros nos tienen, a los contadores nos tienen las 24 horas del día, los 365 días del año, sentimos al SAT aquí en el cuello, ¿no? Porque son invitaciones tras invitaciones, ni siquiera requerimientos, o sea, es, eh, oye, este, es que según tus comprobantes dice que pagaste tanto de honorarios en este mes, debiste haber retenido tanto y nada más me pagaste tanto, y resulta que hay muchos problemas de emisión de comprobantes de errores Ajá. en la emisión de comprobantes que pues mientras uno los aclara mientras no hay veces que sí se da uno cuenta que hay errores pues hay que pagar pero este pero simplemente comparando eso contra las declaraciones sí han tenido yo creo que mucha recaudación y ni siquiera eso implica de acuerdo a la ley que ejerzan sus facultades de comprobación porque realmente quien emite todas estas invitaciones quien hace todos estos cruces de información entre lo que dice la comprobante contra las declaraciones, es el área de recaudación. Entonces, la, el área de recaudación dice, pues págame, porque pues aquí está esta diferencia, a mí me pagas y, y se acabó, ¿no? Sí, sí. Y este, y, y sí, efectivamente, yo creo que les ha resultado mucho por un lado. El otro caso, este, platicábamos antes del al del, del, del programa. Cosas tan simples aparentemente, pero que yo creo que también tuvieron un impacto muy fuerte la eliminación de, las, de la compensación universal, uh -huh. Uh -huh. Eh, que eso fue también de las primeras reformas que hizo este gobierno, eh, pues yo creo que fue de las medidas que no fue así, aparentemente la gran cosa, pero pues obviamente si yo tengo un saldo a favor en un impuesto y otro y un saldo a cargo en otro y no los puedo aplicar, pues tengo que pagar y el saldo a favor a ver cuándo lo recupero, ¿no? este No es un proceso fácil la devolución de impuestos y es mucha información y demás. Por ejemplo, el caso de una empresa, ha sido una empresa que siempre tiene ganancias, siempre ha pagado ISR, y después de la pandemia, curiosamente pasando la pandemia, se va a pérdida, ¿no? Y entonces eh, le queda un saldo a favor enorme de pagos provisionales de ISR. Pero no se puede aplicar contra retenciones de ISR, porque las retenciones se tienen que pagar, está prohibido aplicar cualquier saldo a favor contra las retenciones, no se puede aplicar contra IVA, porque ya no existe la compensación universal. Entonces, bueno, pido la devolución y a ver cuándo me lo devuelven y eh, toda la información que voy a tener que presentar. Mejor me espero a la compensación, ¿no? Y entonces, pues ya pasó más de un año y apenas vamos a empezar a compensarlo, ¿no? Pero el Estado ya, ya tuvo fuentes de ingreso sí, para financiarse. Sí, 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 ¿Y sí el Estado que... tuvo ahí el dinero, pues un buen rato financiándose y sin pago de intereses sí. y bueno nada más lo que cuando yo compense, lo único que voy a lograr es actualizarlo y se acabó sí sí entonces sí. Lo, lo único que me van a, a, me van a pagar es el dinero, el dinero que me deben a pesos o sea pagarlo entre comillas no había la compensación van a pagar el dinero que me deben a pesos este entre comillas a pesos este constantes a pesos ya con el efecto inflacionario no va a pasar de ahí es el, el, el crédito más barato que hay no Sí, que eh, al, al final yo creo que ese tipo de instrumentos uh -huh. son adecuados en función de lo que, lo que logran. O uh -huh. sea, si, si, si México y su autoridad fiscal hubieran puesto en, en intentar mecanismos de financiamiento por la vía de retener recursos de algún lado, co, como el encaje legal, lo que se trata es de uh -huh. justamente tomas las cuentas bancarias. Tú te les garantizas un rendimiento mínimo, que además no sería muy difícil porque en México los bancos a las cuentas a la vista pagan muy poquito uh -huh. y entonces puedes ocupar esos recursos para financiar y no impacta sobre tu déficit fiscal, uh -huh. que es lo que está muy mal visto hoy día. ¿no? Yo, yo, yo creo que, bueno, dos cosas de lo que usted mencionaba. Una y, y, y no sé si estará de acuerdo, en realidad lo que permitió incrementar la recaudación fue mucho la, la la, la primera parte de la reforma que se dio con Peña Nieto. Uh -huh. Peña Nieto fue, creo, un gran recaudador en función justo de que cambió la tendencia. Caen los precios del petróleo y disminuye la plataforma de producción petrolera. Uh -huh. De alguna forma tendrían que financiar el gasto y no tuvieron más que ir ya sobre una reforma sí, fiscal. Pues. Que es la, lo, lo primero, la consolidación fiscal parece que fue una fuente importante ¿no? de, sí. al, al evitar estas consolidaciones fiscales. Y, y la otra es, en términos de. de ¿Cómo, cómo eh, digamos, hacer frente ¿no? al, al, y, y todos estos fondos de ahorro que se habían generado también provenientes de recursos del petróleo, pues uh -huh. se tuvieron que, que utilizar? Que utilizar. Uh -huh. Y creo que ya estamos pues prácticamente agotados de esos, de esos recursos. ¿no? Sí, bueno, también eh, hablando del gobierno de Peña Nieto, sí fue el, el tema de la consolidación fiscal que se eliminó. Me parece que el tema de la factura electrónica empezó eh, de entrada fuerte con ellos. Incluso yo creo que hubo estudios más serios en ese periodo de lo que eran las factureras y estudios de cuál era el impacto de, de cómo se calculaba el tamaño del problema en materia de operaciones falsas inexistentes y simuladas. Entonces creo que ahí sí hubo estudios eh, muy buenos en ese sentido que venían eh, que se dieron en ese, en ese sexenio. Digamos que este gobierno lo que hizo fue consolidar el tema del comprobante fiscal digital como herramienta de fiscalización porque le puso más información al, al comprobante y ha estado haciendo más cruces este, con, y eso le ha resultado bien. me parece que todavía le falta cosas por explotar. le digo por ejemplo lo que no ha explotado y lo tiene es en cuanto se vende cada producto en este país porque como todo está ligado a una clave producto servicio en el comprobante fiscal Uh -huh. El gobierno sabe exactamente que, que a cómo se vende en promedio, digamos, cada cada producto en, en, de toda la lista, que son más de 50 mil en, el, en la, el catálogo de claves producto-servicio que se maneja para la emisión del CFDI. Eh, yo siempre he hablado, por ejemplo, cuando hablamos de precios de transferencia, que, que, que pues ahí lo que importa es saber cuál es el precio de mercado, pues la autoridad lo tiene. Eh, simplemente tendría que darlo y, y este para que to lo tomáramos como referencia y saber si estamos o no en un problema de, de, de precios entre partes relacionadas o no a lo mejor hasta subimos los precios sí. con base en eso es nada más saber cuánto no pero este sí creo que le falta o incluso con eso o sea saber qué productos eh, se vende vende cada empresa y hacer una, una comparación de cuáles son los gastos que una, de una empresa que vende ese producto en particular y compararlo contra el resto de las empresas que facturan esa clave producto-servicio. Eh, o sea, hay muchas, muchos datos que todavía pueden sacar del, del comprobante fiscal digital eh, para efectos de fiscalización. Me parece que todavía les falta, y también lo que decía yo antes de entrar a la pausa es que les falta la segunda parte, que es el, la comparación contra la contabilidad, porque... Cada mes los contadores estamos obligados a enviar lo que es la información contable, la balanza de comprobación ajá, ajá. al SAT eh, de manera mensual. Entonces, pues tienen toda la información contable, les falta comparar contra la contabilidad, pues todas las declaraciones. Se han quedado únicamente comprobante contra comprobante contra declaración, eh, pero todavía podrían cruzar ahí un poquito más, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ahí están, son, son de las herramientas que se han usado en este gobierno, ¿no? Y, y en cierto sentido han resultado exitosas hasta... Y simples, o sea, porque en realidad son simples. Sí, le dieron sí. seguimiento en gran medida a lo que ya tenían, salvo la compensación, salvo las condonaciones, o de, este, que, que todo eso se ha ido limitando, digamos, eh, pero pues prácticamente le dieron seguimiento a lo que ya se venía aplicando. Es ¿no? el mismo registro. Inclusive el régimen, por ejemplo, de simplificado de confianza para las personas físicas pues algunas les, les genera menos pago de impuesto, ¿no? O sea, es, eh, muchas de ellas son menos pago de impuesto. Entonces, suena contradictorio en ese sentido, ¿no? sí Que, que recientemente se actualizaron <coughs> los montos de, de, digamos, hasta donde uno no por sus ingresos no se no tendría que, que, que pagar ¿no? este concepto el de crédito al salario. Ajá, el subsidio para el empleo, que, asume, que, bajó, o sea, va a bajar la recaudación en ese sentido, por ejemplo. Pero, digamos, esa es una herramienta que sí beneficia a los que tienen menores ingresos. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que es importante también sí. tenerla en cuenta. Inclusive también en el régimen simplificado de confianza, bueno, tres millones y medio de facturación sí es, parece mucho, aunque lo que se toma es el ingreso bruto, no se sabe cuántos gastos o demás Ajá. puedan tener. Para las personas físicas, ahí sí es un estímulo al cumplimiento. Mientras te mantengas este, en cumplimiento, seas si un contribuyente cumplido, que paga, etc., pues te vamos a permitir aplicar esta tasa de hasta el 2.5% anual sobre el ingreso bruto. ¿no? Puede resultar conveniente si no tengo muchos gastos. Si tengo muchos gastos, pues ahí sí ya no me conviene, pero pues ya es, es una cuestión de decisión propia, porque es una opción a las que afectaron ahí sí me parece que también fue este también es un, uno de los cambios que hubo en este sexenio fue a las personas morales que se las llevaron al régimen simplificado de confianza porque eh, las obligaron ahí sí lo, está mal planteado jurídicamente para las personas físicas es un estímulo al cumplimiento y está legal en la estructura legal Está dentro de los, de los regímenes aplicables a personas físicas. Y para las personas morales los obligaron a irse a, al régimen simplificado de confianza y está en los estímulos fiscales, en el <laughs> título de estímulos fiscales. Y no es un estímulo, es obligatorio. Sí. Y hay muchas que resultaron perjudicadas por irse, particularmente a las sociedades civiles. ¿no? Entonces, es, ha sido como que algunos sí, algunos no en ese sentido. Pero sí grandes medidas este, de cambios fiscales grandes que afecten al común del contribuyente, salvo la factura electrónica y cómo se ha ido actualizando y las compensaciones y todo esto, pues creo que yo no no hay no hay mucho más que eso, ¿no? Pero al final fueron efectivas. Ha, ha resultado en términos de gestión Ajá. y lo que lo que se supone es que ya que tenemos y, y creo que todavía falta mucho por, incluso sí. por lo que usted mismo dice. Pero lo que tendríamos ya que transitar es hacia otros esquemas. ¿no? Así es. A, a, ver qué, de qué forma se están recaudando, tomar la, la, la realidad de la economía mexicana, no traer otra vez modelos desde el exterior y poder así ya hacer herramientas y, y conceptos específicos de Creo que de, también de lo estos. que ha aumentado la recaudación, lo que ha ayudado al aumento de la recaudación en este sexenio ha sido que, como todo está digitalizado, o sea, realmente uno no tiene contacto con un funcionario del SAT, por ejemplo. Eh, todo es a través de internet, o sea, ellos me mandan, eh, tienes estas inconsistencias, y, eh, este, y bueno, y una herramienta muy fuerte que tienen también en la mano, que es, creo que ha sido también lo que, les ha, lo que les ha ayudado mucho, acompañado del CFDI y la comparación que hacen con declaraciones, y eso sí es de este sexenio, es eh, la restricción del sello digital, o, la, o el dejar sin efectos el sello digital. Si uno no aclara estas inconsistencias, le restringe sus certificados de sellos digitales y la persona no puede facturar. Claro. Entonces, eso creo que ha sido de las herramientas más efectivas. Porque entonces ya uno no se, se puede estar tranquilo, ¡ay, después lo arreglo! No, lo tiene que hacer porque si no, no puede facturar. Y entonces eh, está primero una primera etapa donde se restringe el sello digital y una segunda etapa donde se deja sin efectos el sello digital. Y mientras no se arreglen todas las inconsistencias, y cuando dicen todas es todas, este, la autoridad no libera el sello digital... Y la persona o la empresa no puede facturar. Entonces, creo que eso, con el, o sea, la herramienta del comprobante cruzado con las declaraciones, por un lado, y del otro lado, el, el restringir la, la posibilidad de facturar, ha sido de lo más exitoso en ese sentido. ¿no? Y, y aún así se circunscribe solamente a aquellos que sí están pagando impuestos, ¿no? la, la parte más digamos, formal de la economía. Y que facturan, y, y que, que facturen, hay necesidad del cliente de solicitar comprobaciones Que necesiten, ¿no? porque además al facturar, pues también pueden hacer sus comprobaciones fiscales y reducen sus, 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 sus ingresos grabables, me refiero. Pero el, el otro lado de la moneda es, parece que no se ha hecho mucho con el propósito de poder de ir sobre más allá de, los, de las economías que si sí puedes tener cautivas. En, en algunos casos, cuando nosotros tratamos estos temas y hablamos de cómo la informalidad no paga impuestos, siempre nos dicen: bueno, pagamos IVA, se, se paga el IVA y entonces co con el IVA pues podrían compensar parte de lo que no se paga por ingresos. Pero incluso el IVA es un impuesto, eh, eh, digamos, complejo y además es muy regresivo. Porque entonces, sí, las personas están pagando, do, dos personas que tienen ingresos completamente distintos pueden estar pagando el mismo ingreso por el mismo producto. ¿no? Entonces, sí, el SAT tendría que también ir hacia pensar hacia ese tipo, la informalidad. Hacia ese tipo de esquemas. ¿no? Y, el, y precisamente la informalidad es lo que hace el gran cambio entre que, siendo la economía que somos, del tamaño que somos, no estemos recaudando lo que debamos recaudar. Y cuando hablamos de la informalidad no necesariamente estamos hablando porque ahí hay, hay un creo que hay una falsa idea no necesariamente estamos hablando de la persona que que vende este juguetitos en la en el semáforo o que limpia el parabrisas en el semáforo hay hay informalidades de digo obviamente sí eso es informalidad pero eso es una informalidad de sobrevivencia no sí eh, que ni vamos ni ni siquiera con eso llegan a a, a vivir y demás no este, ahí, ahí tendríamos que discutir bueno, dónde está el mínimo vital, ¿verdad? Pero uh -huh. este, del mínimo, mínimo vital no sujeto al pago del impuesto, ¿no? Pero este, pero hablamos de informalidad en, en muchos renglones, ¿no? Este, pues, incluso los profesionistas, por ejemplo. Eh, a lo mejor ahora ya es menos común porque precisamente dentro de los cambios que hicieron en materia de deducciones personales es que si el gasto médico dental hospitalario no está pagado con tarjeta o con transferencia o con cheque nominativo para una en cuenta, pues el gasto no es deducible. Entonces, de esa manera están obligando, por ejemplo, a los médicos, este, que a lo mejor no todos, por citar un grupo, pero bueno, hay muchos en ese sentido, ¿no? Este, no todos pagaban impuestos, o no todos declaraban lo que cobraban. Sí. Entonces, en el momento en que establecen la necesidad de pedir comprobante, los medios de pago como requisito para deducir, pues del otro lado tienen, los obligan a, a, a declarar. Y pues eso es parte de la informalidad, ¿no? Del, del combate a la informalidad, ¿no? Que también esa, esa reforma, esa necesidad de hacerlo por medios digitales, electrónicos, de pago, también viene de Peña Nieto, ¿no? Ahí fue que donde eso sigue. ya viene de muchos, muchos, muchos años atrás. Para ¿no? poderlo o sea, validar. Ni siquiera de de, 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 de bueno, de, de, para los gastos médicos, dentales, hospitalarios, yo creo que tiene más, pero ya, este, sí, tiene, se, digamos que se, lo que pasa es que existían los, las, las condiciones, los requisitos en la ley, pero no se verificaban. Cuando empezaron a tener saldo, de repente empezó el SAT, por ejemplo, oye, tienes saldo a favor, este, es que estos gastos no te los estamos aceptando, estos gastos médicos, dentales, hospitalarios, porque la forma de pago es efectivo. O demuéstrame que los pagaste con tarjeta, mándame tu estado de cuenta bancario, si no no te devuelvo tu saldo a favor. En la medida en que eso empezó a, a, a aplicarse ya de manera continua y demás, todo el mundo empezó a pedir, este, el comprobante, a ver las formas de pago y cada vez son menos los casos en que el, la persona no se fija en, en que el, la forma de pago no sea efectivo, ¿no? Sí, porque esa es la parte que te permite deducir como persona física, incluso que son muy pocos los rubros que tú puedes deducir, uh -huh. ¿no? Uno de ellos es gastos médicos. En realidad, siempre estás pensando en eso. Bueno, voy a pedirme factura y, y que sea válida para que me, me puedan a mí de, de, deducir esos. Y al final puede ser un abril donde tú tengas un saldo a uh -huh. favor y seas un poco más feliz que, sí. que el mes previo. Sí, el comprobante en general, su, su, yo creo que ha surtido muchos, muy buenos resultados como medio de fiscalización y de combate a la informalidad. El comprobante en general, si nos ponemos a pensar que hay muy pocas operaciones. No respaldadas por un comprobante, por lo menos de operaciones con el público en general. ¿no? Eh, casi todas las operaciones están sujetas a la emisión de comprobantes fiscales. Eh, unas a lo mejor son deducibles, otras a lo mejor no son deducibles, pero de alguna manera hay como muchos medios por los que la autoridad se entera si realizamos tales o cuales operaciones. Por un lado están los comprobantes que emitimos nosotros. Cuando no emitimos, a lo mejor el que nos paga y nos retiene emite un comprobante de retenciones. Cuando vendemos un inmueble el notario este, le agrega a su recibo de honorarios sí. los datos de la, la de la operación de la venta del inmueble y como soporte de eso está lo que es el declaranot, que es la declaración informativa que presentan los notarios, aparte toda la función de los bancos, que digo, esto es todo se ha ido construyendo a lo largo pues de varios años, ¿no? No nada más en este en este último periodo pero por ejemplo todas las operaciones que tienen que reportar los bancos operaciones eh, sospechosas relevantes preocupantes y además toda la información que ahora nos piden para abrir una cuenta bancaria para mantener una cuenta bancaria los bancos están eh, en ese sentido vigilando el actuar del del, eh, del cuentabiente para ver si efectivamente suena a una persona o una empresa con una actividad económica seria, ¿no? en ese sentido. sí, sí, toda la legislación sobre el lavado de dinero es importante, ¿no? Ajá. Hay muchas cosas que nos han ido acotando en ese sentido, pero también a lo mejor muy complejas para, para muchos, para cubrir ciertos giros, ¿no? que pueden quedar todavía fuera de lo que es el esquema formal, ¿no? sí parecería que es más fácil establecer criterios o, o tendríamos que establecer criterios más fáciles incluso hasta para elevar a la recaudación uh -huh. si tú no complica la recaudación pues es incluso la gente puede que no vaya a pagar me explicaba lo del IEPS, lo cual me parece muy gráfico ¿no? o sea, si tú haces complejo la parte en la que tú vas a cobrar el impuesto pues la gente hasta por desconocimiento simplemente no lo paga sí ¿no? sí 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 este antes de entrar al programa platicábamos eh, para que les decían <laughs> su público de que estábamos hablando que bueno, desde el 2014, eh, precisamente en el gobierno anterior, se abre la causación del IEPSA co al comercio. Ya estaba de bebidas alcohólicas, pero se agregan alimentos de consumo no básico y plaguicidas. Eh, esto es, an normalmente la, la ley del IEPSA tenemos como ubicada como una ley para el productor, un impuesto para el productor, al envasador, al, este, al importador, este, pero no lo teníamos ubicado como un impuesto que se causara en el comercio, en la compra-venta de productos. Y desde 2014 el, el IEP se abrió al comercio de plaguicidas, de, de bebidas alcohólicas, insisto, ya estaba desde años atrás. Inclusive yo alguna vez fui a dar algún curso al SAT. Y ellos se daban cuenta de que el IEPS en el comercio de bebidas alcohólicas existía desde hace años y había, ellos sabían que prácticamente nadie conocía esa parte o que había muy pocos contribuyentes que lo calculaban o lo aplicaban. Sabían que había un gran, una gran omisión en ese sentido. Y bueno, este, no ha habido un programa serio por parte de la autoridad para recaudar ese impuesto. Pero desde 2014 ya son tres los productos que se causan en el comercio que es playicidas, eh, bebidas alcohólicas cerveza no bebidas alcohólicas nada más y eh, alimentos de consumo no básico entonces cualquier tiendita cualquier farmacia eh, cualquier papelería que venda helados que venda dulces golosinas pues seguramente es contribuyente de Ieps y la autoridad y muchos de estos de estas personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal en su momento o ahora en el régimen simplificado de confianza etcétera la autoridad les creó hasta un sistema de facturación especial, eh, desde esto también desde el sexenio anterior, eh, factura fácil para los del régimen de incorporación fiscal. Ajá. Y creo que debieron haberlo acompañado con una base de datos de los productos que causaban YEPS, porque es un impuesto muy complejo con eh, gran variedad de, de productos que pueden causar o no causar. Entonces, es lo que yo les digo a mis alumnos, calcular el impuesto de, de, de la tiendita de la esquina me parece de lo más complicado, este, <laughs> con los impuestos, ¿no? el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS. Porque hay una cantidad de productos que causan unos este, IVA, otro, eh, uno IVA nada más, al 16, otros causan al cero, otros causan IEPS, al, uh, X tasa, más el, eh, más el IVA, eh, y aparte, pues los ingresos para efectos del ISR, es muy, muy complejo. Entonces, creo que la autoridad sí debió haber acompañado con una acción más seria esta parte de la, de, pues, del cambio de ley que hubo a partir de 2014 para apoyar sobre todo a los pequeños contribuyentes. ¿no? Entonces, eh, hay mucha ignorancia en ese sentido de la causación de este impuesto y por lo mismo hay mucha evasión. Aunque pueda no ser eh, una evasión eh, directa, o sea, que, que el, el contribuyente esté pensando en evadir, simplemente Así es. por ignorancia. Por, por ignorancia de la ley. Sí, no, no me parece que haya voluntad en la mayoría de los casos. Simplemente es desconocimiento de la, de ley, la ley, ¿no? En sí. ese caso. Y bueno, entonces llamó la atención que aún con la pandemia, con la caída económica que tuvo México. Uh, tuvo, hubo buena recaudación en ese sentido. La recaudación se mantuvo y, de hecho, en el 22, en el 23, ha crecido marginalmente. Todos estos cambios, también hay que decirlo, o sea, sí apuntalan cierto nivel de recaudación, uh -huh. pero es al margen. ¿no? O sea, todavía estamos muy por debajo de lo que debe. Todavía los ingresos petroleros son una fuente importante de, 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 de ingresos para el Estado. Entonces, si bien apuntalan, si bien al margen pueden estar eh, un poco más, eh, eh, digamos, condicionando la, la parte del gasto, pues la verdad es que sí se necesita ir, ir más allá, ¿no? O sea, parece, lo han, lo han dicho algunos economistas, parece que el espacio fiscal ya se agotó, porque a, aún y con, como está ahora mismo, incluso con la parte más eh, administrativa, la forma de ser más eficiente, intentar evitar la ilusión. De, de, de los impuestos por la vía de los esquemas tributarios que se tengan. Todavía con eso, y, y dado el, el, digamos, la plataforma de exportación petrolera, los precios del petróleo parece que no están tan bajos, han, han ido más bien subiendo, uh -huh. pero con todo y eso el espacio uh -huh. fiscal se reduce y pues en algún momento sí tendrá que venir una reforma eh, más amplia, de, de gran calado, si es que queremos verdaderamente tener un nivel de ingreso tributario que sea acorde sí, al, al desarrollo de y al tamaño de la economía. O sea, lo mencionábamos, la economía mexicana no es una economía pequeña, o sea, está entre las primeras 15 del, del, del mundo. Así es. Entonces, te deberíamos tener esquemas de tributación que sean acordes a los… Que nuestro. los esquemas existen, ¿no? Aquí el, el… digo, porque son más o menos… el esquema el, el sistema impositivo mexicano es, pues es parecido a los de los países miembros de la OCDE o… Yo creo que el, o sea, el, el esquema que hemos traído uh -huh. es lo que lo que lo que se intenta ¿no? uh -huh. establecer. Yo alguna vez fui a, a, a un país y me, 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 me sorprendió muchísimo que compré algo que, como si hubiera comprado aquí una artesanía uh -huh. en algún puestecito, pero me dieron un recibo fiscal. Uh -huh. O sea, y, y, y incluso desglosaban el IVA, uh -huh. el, el impuesto al valor. Aquí en México, pues no, no ocurre eso. O sea, sí. la, la mayoría de las veces, en realidad, la autoridad fiscal no, no está enterada de esas de esos intercambios que puede haber a ese nivel micro no entonces ya si, si tú tienes un sistema fiscal que intenta reconocer esa, esas cuestiones pero no tienes el, en la realidad los mecanismos pues simplemente no puedes recaudar esa cantidad de impuestos eso, esos impuestos que estén ahí y por otro lado yo creo que muchos los esquemas sobre todo de países de la ocde reconocen la necesidad de que estados y municipios recauden Uh -huh. Y aquí en México no tenemos esa cultura. O sea, más bien los estados en general tienden simplemente a tomar recursos fiscales de la federación, le, le, le dejan de hecho toda la responsabilidad uh -huh. a la federación de recaudar y los estados ya simplemente reciben sus participaciones. Eh, hay excepciones, por ejemplo. Entiendo que la Ciudad de México tiene diversos impuestos que aplica y que le dan un grado importante también de su presupuesto. En el Estado de México recuerdo bien también que, uh -huh. que, que cuando deroga en el impuesto a la tenencia o al menos uh -huh. no lo, lo, no no es como en la Ciudad de México sino dan algún algún apoyo decían bueno pero se si apuntala porque tenemos un impuesto del 2% sobre nóminas o sea así como como casos aislados por en los quite, estados por acá doy, ajá. Por a, pero no una una parte sistemática que sí es muy relevante en países desarrollados uh -huh. no eh, dependiendo incluso del Estado, las, las, las municipalidades, pues los impuestos pueden llegar a ser del 45 50 por ciento personales. ¿no? Eh, alguien que vive en Estados Unidos, pero que vive en Nueva York, pero que vive en Manhattan, termina pagando mucho más, uh -huh. ¿no? Simplemente por esta incorporación de impuestos estatales y municipales. ¿no? Que también ahí lo que afecta yo creo es la gran desigualdad en el desarrollo económico por regiones, ¿no? En el... En en nuestro país. Digo, tenemos ciudades que hay un, una actividad económica muy importante, como puede ser la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Pero también tenemos ciudades, este pues, muy pobres, ¿no? Este, donde no hay mucha actividad económica, casi es el... Eh, viven del sueldo del gobierno la gran mayoría. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, claro. Pero de, digamos que justo el, el, la forma en la que se aplican, por ejemplo, al, alguien de Brooklyn paga menos impuestos que alguien que vive en Manhattan. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y con eso también se hace un poco más de equidad este, territorial, de, de igualdad. O a, habrá municipios que simplemente no paguen, que solo tengan los impuestos estatales, si es que les llegan a aplicar Ajá. en su caso. ¿no? Que aquí siempre ha sido una gran discusión esa, ¿no? Por, por ejemplo, el tema del sureste con respecto al norte del país, ¿no? El sureste aporta muchos recursos, este, electricidad, eh, que no tienen, por ejemplo, agua, que no tienen, por ejemplo, los estados del norte, ¿no? Eh, y sin embargo, ellos, eh, los estados del norte, gracias a la infraestructura que crea el país, que muchas veces es en gran medida por los estados del sureste, este, logran crear ese desarrollo económico en el norte. Sin eso no podrían tener a lo mejor ese desarrollo económico. no Es, es, es muy, muy. Eh, digo, creo que también el mayor, eh, creo que el mayor problema que hemos tenido, además de todo, ha sido la desigualdad, ¿no? Sí, ese, ese es un. Pero, pero el sistema fiscal. Digamos, podría un promover sistema, igualdad, ¿no? Pero el sistema uh -huh. progresivo sí tendría más bien que cumplir hacia eh, Pero digamos, tendría que, por ejemplo, deliberar suponiendo a los estados, a las municipalidades, tendría que considerar también que existen sí, estados muy pobres. Los grados de desarrollo. Ajá, los sí. sagrados de, desarrollo. de hecho, creo, creo que en términos de los ejemplos de países de la OCDE, eso es eso sí lo, se, está muy, muy acotado, o sea, está, está sí se reconoce el diferencial espacial que hay entre estados y municipios y en función de eso se aplican o no se aplican cuotas este, de impuestos ¿no? uh -huh. hay hay en Estados Unidos es la literatura es muy abundante respecto a incluso cómo compiten entre, entre estados y municipios para atraer inversión o sea tienen esas estas protestades este, fiscales que pueden decirle a una empresa oye pues vente acá aquí te vamos a, a dar algún tipo de tratamiento especial pero es porque ellas mismas pueden pueden hacerlo en función, pues sí, de, de, de que están aprovechando igual de que son así sus, su soberanía, ¿sí? exacto, ¿no? en términos de impuestos. Acá está mucho más centralizado. Hay estados que me parece que no tendrían mucho más que aportar, pero hay otros estados que sí. sí. Y entonces, hay el, el, en algún momento la recaudación de estados como Nuevo León, como Jalisco. No sé si baja California, debe ser muy relevante a la Ciudad de México y eso finalmente financia también el gasto que se aplica en los estados del sur. Que el otro día me llamó mucha atención que había una, una nota en, de las notas que se, de periodística, eh, pero en, en Facebook, de este, cuáles eran las entidades donde había gente más rica. Y me llamó la atención que entre las primeras estaba Colima. Yo dije, ¿por qué Colima? Porque hay, hay tanta gente rica en Colima, ¿no? Porque no es un estado que se caracterice por tener actividad económica muy relevante, sí, sí, sí. ¿no? Pero sí era de lo que llamaba la atención, donde había más ricos, o sea, viviendo más gente con más dinero. sí, sí, bueno, eh, son parte de las desigualdades. Pero, pero además de las características, Colima seguro es un, es un estado muy pequeño, seguro con una menor, mucho menor población. Entonces, eso hace que este digamos si la población sí, de ingresos sí, sí. bajos. Ajá. No, es, pero es, bueno sí llamaba la atención de todas formas pero sí hay estados que a lo mejor no aportan lo que debieran aportar esta competencia eh, para conseguir pues, que las empresas vayan a un lado a otro se vio mucho no con el tema por ejemplo de Tesla cuando sí. se iba a ir a, a Nuevo León o no a Nuevo León eh, creo que empezamos a, estamos a lo mejor estamos en pañales en ese sentido pero ya se empieza a dar esa competencia a nivel de estados en, en nuestro país no sí que ahí también una cosa que usted mencionaba hace un hace un rato Digamos, hay, hay que ver que México, se, se con, con el TLCAN, hoy el TEMEC, se consolidó una estrategia de, de crecimiento que está muy enfocada hacia las exportaciones. Unas, varias industrias, específicamente la industria automotriz es muy importante, y entonces hay cadenas de valor que llegan a México, pero siempre con la mira de ir hacia el mercado eh, de Estados Unidos. Uh -huh. entonces Las cadenas de valor en México, me parece, están en, en el último peldaño y siempre mirando hacia Estados Unidos. Uh -huh. Por eso tenemos un superávit comercial importante con Estados Unidos, un déficit con el resto del mundo, pero siempre están así. Y entonces lo de Tesla, pues fue mucho más esquemático por eso, ¿no? Porque justamente si, si es que se llega a construir... Que todavía ¿no? está en veremos Que todavía ¿no? está, este, aunque se supone que está ya... Eh, eh, garantizada la inversión pues no se ha construido nada pero si se llega a construir ahí pues tiene mucho sentido porque está a la vuelta de la esquina de la de la empresa de la de la sí de la fábrica de Tesla en Texas ¿no? entonces la parte geográfica tiene mucho mucho que ver en la forma en la que se determinan las inversiones por eso es que los estados pues tendrían que alguna forma intentar ser atractivos para atraer Ajá. esa inversión y que más que compense los costos de traslado que existirían hacia el mercado de Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Cómo ve en este sentido el efecto que pueda tener el del tren interoceánico y bueno y el cruce de mercancías de un, de un océano a otro a, a través de nuestro territorio? Yo, yo, yo veo con, con muy buenos ojos cualquier proye proyecto de, de infraestructura. A, hay que cumplir todos los lineamientos ecológicos uh -huh. yo creo, creo que, que eso es muy importante pero el gasto en infraestructura el gasto público en es, uh -huh. es, es es positivo inversión, es inversión, positivo para, para el desarrollo uh -huh. acá el, 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 el problema es que, también del espacio creo es que no, no es plano ¿no? Uh -huh. no no es plano entonces el, el cómo va de un lado a otro eh, pues se tiene va no son no sé 400 kilómetros algo por el estilo uh -huh. Y entonces el tren probablemente sea, se hace un, un lapso de tiempo importante, o sea, pero es por también la orografía del lugar, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que se necesita así tener, o sea, eso me parece muy importante. Porque están los polos de desarrollo, están ¿no? De los, teoría. sí, Ajá. ir de, 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 es de, de Coatzacualcos a, a, a Salina Cruz. Se, se, se hicieron los puertos. Ahora lo que falta es que sí se tenga la capacidad por completo de poder tener. Eh, este sí la capacidad de transportar una gran cantidad de mercancía por esas vías que como le digo no, no es no es plano no cierra es, uh -huh. es entonces eso eso incrementa el costo de transporte y el tiempo ¿no? de, de, de transporte pero como alternativa por ejemplo a Panamá que ya está o sea, está prácticamente parado en ese sentido yo yo lo pensaba así Ajá. Pero en, algún, en alguna ocasión me tocó como revisar un poco la forma en la que uh -huh. transitaban las mercancías. Y yo creo que bajarlo del. del tiene una ventaja Panamá, que va pa en el mismo barco. Uh -huh. Bajarlo del barco en Salina Cruz, subirlo al tren, llevarlo a Cachacualco. Sí, ya no es, ya no bajarlo, es lo mismo. ¿no? Ya no bueno. es lo mismo que, que habría que revertir esa sí, desventaja. Bueno, y sin embargo, la, la, lo, lo aprovecharon como una ventaja también, porque dicen, bueno, que llegue materia prima o producto semiterminado... Que se transforme que en el camino y que te llegue como producto terminado del otro lado, ¿no? Sí, que, que muchos reportan, es, esto tiene que ver también con la subestimación, ¿no?, de, de la inversión extranjera directa, porque uh -huh. sí hay, parece, mucho, mucho reporte de que estos terrenos que el gobierno federal ya destinó para hacer, eh, pues, eh, parques industriales, se están vendiendo, que ha habido interés, uh -huh. ¿no?, y, y que pues, probablemente sí se pueda convertir en un nodo de, de desarrollo, de, de, de ver qué ocurre. Sí, justo. No con el propósito de llevarlo de un lado a otro así. Nada sino, más tal cual. Ajá. Sino de manufacturarlo y transitar hacia el otro lado de la... Que de, si de lo logran, vía. si se consolida, eso sería todavía mejor. Sería muy bueno. Pues sería muy bueno, porque aparte de que da empleo, claro. eh, que, se, que se capacita a la gente, eh, se crea una cadena de valor, de, sí. de, de, de suministro y de valor aquí y van eh, porque eso es parte también de lo que se discutía qué tanto se condiciona por ejemplo a las empresas que vienen y se establecen en México ahora con la localización de empresas con el nearshoring qué tanto se les condiciona para que de alguna manera esa esa infraestructura esos avances tecnológicos que ya traen pues se que quede algo de eso aquí no que se genere eh, eh, conocimiento que se genere un desarrollo de una industria alrededor de que no nada más sea los que se establecen, fabrican y ya, ¿no? O sea, así que no que de alguna manera eso permee al, al, a la economía mexicana, al sector industrial y que de alguna manera también se cree una industria alrededor de, ¿no? Aquí el problema es de origen. Desde que el Telecan se, se firmó, una de las prácticas que imposibilitaba era la de la ingeniería inversa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces. En realidad no, no podemos tomar el producto, el descomponerlo, producto, descomponerlo ver, aprender uh -huh. sí, y sí, después sí. empezar a generar una industria independiente. Eh, eh, eso, eh, digamos, nos acusarían de inmediato en los uh -huh. paneles y creo que no nos va muy bien en los paneles tampoco. Hoy, hoy, hoy día tenemos incluso muchos paneles ahí abiertos en, 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 también en un sentido laboral. Pero eh, eh, digamos que finalmente la inversión llega, se plantea, genera empleo y sí podría dar lugar a una serie de colaterales, de industrias colaterales sobre la que da. Y yo, yo creo que eso es lo, lo, lo que sería más importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la industria automotriz en algunos otros lugares? ¿no? Uh -huh. que, que se han generado verdaderamente clusters, no solamente de armadoras, sino la industria ahora de autopartes se vuelve también importante. En Puebla, por ejemplo, en, en Puebla, Aguascalientes. Puebla, en, ¿sí? Exacto. Eh, sí, 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 hay, hay diversos nodos de desarrollo. Alcanzar esos nodos sería lo importante. Y si ahora sí el tren sirve para para poder Como llevar texto para pues, llevar mercancía, pero transformándola y generar que, desarrollo, pues sería ideal, ¿no? Eso sería lo mejor, no. Uh -huh. ah, habría que ver si se logran las políticas. Ahora, bueno, la orografía efectivamente no es la más adecuada para la zona, pero lo cierto es que la tecnología ha ido cambiando, ¿no? Ahora se, uno se sorprende de ver las grandes obras que se hacen en todo el mundo, este en infraestructura, ¿no? Entonces, sí, que aquí no, no sé si, si usted recuerde la, las fotos del tren, ¿no? Parecía un tren ya muy viejito, el que estaba uh -huh. el que estaba justamente ahí en el, porque, bueno, era el tren de pasajeros. Uh -huh. Eso sí, 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 sí. sí era el tren, pero no se veía que tuviera, digamos, la máxima tecnología como si se ve el tren maya, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O se, o el tren del Toluca. Lo que pasa es que del Interoceánico es un proyecto que se mantuvo como mucho en secreto, ¿no? Eh, no hay tanta información, del, apenas en este último año creo que es cuando empezó a haber un poco más de información, pero en años, en los últimos eh, dos, tres años, yo me acuerdo que hicimos algún programa sobre estos temas y estábamos hablando, yo les decía, bueno, es que como proyecto realmente lo más interesante de todos los proyectos de infraestructura de este sexenio, a mí el más interesante se me hace el del interoceánico, uh -huh, si sí, realmente sí. llega a, a tener el impacto que se espera que tenga y en ese momento que estábamos hablando de esos de esos eh, de, de todos los proyectos que estaban yo quise buscar información del interoceánico y no no, no había gran cosa decían había que se, iba, que se iba a inaugurar en tal fecha que sí que no pero fuera de esa de una fecha probable de, de, de apertura no había más o sea no se sabía nada más Pro, probablemente también porque era de, lo, de los proyectos de infraestructura era el menos controvertido porque al final la línea ya estaba no no mm. como en el tren Maya que se tuvo que construir Ajá. todo, se tuvo que hacer de, de terrenos, la, la autoridad. Acá me parece que es un proyecto que está, le llaman la autoridad del, del interoceánico, que deben estar los navales, ahí uh -huh. supongo. Eh, eh, y pues ya la vía ya estaba, solamente había que, digamos, verificar la forma en la que la parte que estaba ya concesionada iba uh -huh. a regresar, no eh, estaba el FIT. Yo he, he visto algunos eh, reportajes sobre ese... Se habla de, de, de proyectos alternos que de repente como que uno no sabía mucho. Alguna vez vi que había un proyecto incluso privado de, donde hablaban de, 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 de inversión pública privada, pero mayormente privada, incluso de, de, de llevar un, una ruta paralela en materia pluvial, que se me hizo rarísimo, pero ¿Mm? lo mencionaron, o sea, eso fue otro. Eh, recientemente el presidente acaba de decir que tenía una propuesta, que no dijo de quién, que no puede decir de quién, pero de un tren de, de transporte directo, que no fuera... Este, precisamente para pasar por los polos de desarrollo, de transformación, sino simplemente llevar la mercancía de un lado a otro. Sí, eh, porque se enfrentan a justamente al tema. Como tú tienes una orografía un poco difícil, ¿no? que en, uh -huh. el, el, en términos uh -huh. de, de lo que va eh, eh, de, de, de la vía, pero te, te enfrentas, o sea, tú compites en, en un lugar en donde vas a pasar el barco directo, porque... No, sí, 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 no ahí tienes no, que descargar. no descargas ni nada. No. Entonces tienes que ganar de alguna forma, el, el, pues sí, ser atractivo para que pasen por ahí su mercancía. Sí, sin embargo, en el caso de Panamá, había, bueno, la, la lista, la, la fila, ¿no?, para pasar por el Panamá, canal de Panamá, la cantidad de dinero que tienen que dar las empresas para que les, las dejen pasar al frente, o sea, que se quiten los de los que están adelante uh -huh. de ellas y los dejen pasar al frente, y que no garantizan que pasen rápido pues, precisamente por la falta de agua. También. Entonces, eh, pues no es cualquier cosa, ¿no? El que tengan una ruta alterna máxima que el, el intercambio de bienes y servicios en el mundo ha sido... Pues bueno, con la pandemia se se, 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 se salió de control, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, la, la pandemia trajo... nos cambios, ¿no? Pero por, por completo. Yo creo que eh, mencionábamos <laughs> la, la inflación, ¿no? Uh -huh. La inflación... En principio también fue resultado de estos cuellos de botella industriales que se, que se provocaron, el cambio en los precios de energéticos, ¿no? Veíamos también eh, eh, cómo estaban los buques, tu, tuvimos un precio negativo en algún momento del petróleo, porque pues, no tenían dónde ir a dejar sus productos, ¿no? el petróleo crudo. También la lista... Los contenedores aquí, botados en todas partes del mundo. Se necesitaban en un lado, pero estaban en pero otro. Pero estaban lado. en otro. Eh, y eso también tenía mucho que ver ahí uh -huh. el Canal de Panamá. Sí, yo también veo es, esa potencialidad, pero tendríamos que tener como un plan mucho más específico para poder, eh, digamos, darle a las personas exactamente lo que quieren, que es transitar sus mercancías de la forma más rápida. Así es. ¿No? Y bueno, suponiendo que esto genera el desarrollo. Pues bueno, tiene que ir acompañado también de la recaudación en ese sentido, no, no. ¿no? Y la formalización de la economía, ¿no? Como financias. La verdad es que para eso es muy importante tener ingresos eh, tributarios, incluso hasta para poder elevar techos de endeudamiento que se vean sostenidos, o sea, que puedan ser sostenibles, uh -huh. necesitas elevar tu recaudación, porque si no lo haces, entonces tus ratios crecen y eso lo, lo ven mal las calificadoras y entonces vienen los, eh, los castigos, en fin, ¿no? pues eh, se nos, nos quedan unos cuantos minutos le pediría nada más si existe si usted conoce algún caso similar a méxico que tenga que haya tenido esta informalidad el tamaño de esta informalidad o de esta inconsistencia entre lo que recaudaba y la, el tamaño de la economía que eh, se sepa que haya, algún, que haya habido algún caso de éxito y que se haya transformado en ese sentido y que se haya vuelto pues más eficiente en materia recaudatoria pues no sé si un caso en específico, uh -huh. digamos, yo me, me gusta ver el caso de la economía argentina, por uh -huh. ejemplo, en donde pues son países que tienen el, el relativo desarrollo, o sea, el mismo nivel de, uh -huh. de desarrollo relativo, podría ser también Brasil, tenemos el mismo grado de desarrollo relativo, pero estos dos, estos dos países recaudan uh -huh. el doble de lo que recauda México. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Bueno, tienen mecanismos de fiscalización mucho más importante, tienen un nivel de informalidad sí menor al de México, en, en cierto sentido, uh -huh. pero han, han encontrado mecanismos para poder eh, este Combatido. compensar. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en México el mecanismo fue el petróleo. Eh, ahora ellos se encuentran, estos otros países se encuentran otro otro tipo de mecanismos. Yo creo que uno que, que deberíamos explorar, que en algún momento lo dijo incluso el exsecretario Herrera, es el, el instrumento del, eh, del pago del impuesto peredial. ¿no? Uh -huh. O sea, hacerlo mucho más progresivo, ir, ir y recaudarlo de forma más eficiente, y eso podría dar mucho, muchos recursos fiscales al, uh -huh. al Estado. ¿no? Pero también creo que no deberíamos renunciar a tener un sistema de impuestos al ingreso mucho más progresivo, porque eso es lo que le daría mucho más sentido a un proceso de redistribución del ingreso. Y sería, haría mucho más sostenido nuestro, nuestro sistema fiscal, ¿no? Eso, eso tendría que ser el objetivo. Sí, sí. Y sería un sistema fiscal, pues, que va de la mano con el desarrollo, eh, un desarrollo económico pues más igualitario, ¿no? Exacto. Con menos inequidades, con menos polarización desde sí. el punto de vista económico, ¿no? Así es, Ajá. así es pues bueno se nos está acabando el tiempo ya se nos acabó el tiempo eh, vamos a tener un siguiente programa sobre que es continu eh, continuación de este mismo donde vamos a hablar precisamente de las formas de, los, de algunos impuestos o de algunas nuevas formas de recaudar con impuestos pues que se están dando a nivel internacional y pues bueno precisamente vamos a volver a invitar al doctor eh, para que nos acompañe a hablar de estos de estos impuestos y bueno recordamos que esto es todo por el día de hoy esperamos que nos sintonicen la siguiente semana el tema ya les dije es propuestas de reforma fiscal esta es una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración eh, por parte de Radio UNAM su director general Benito Taibo por parte de nuestra Facultad eh, nuestro director el doctor Armando Tomé González por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte de nuestra Facultad, el Departamento de Medios Audiovisuales, Nezahual Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellano. Además, agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAET. Pues muchas gracias. Tenemos una cita aquí la semana que entra. Aquí los esperamos. Radio.